Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Eternal X Harlock. Chicos, gracias a todos por el apoyo al vídeo ayer, gracias a todos por vuestros comentarios. Ayer perdimos a Galex, perdimos una vida y perdimos a Galex, que es bastante tocho, porque para este gimnasio era muy bueno. Tipo agua psíquico, el gimnasio es de tipo hielo, si no me equivoco. En teoría, no tiene debilidades y tenía rayo, que evidentemente van a tener Pokémon que sean de tipo agua. O sea, agua, hielo, o sabes, que tengan cierta debilidad, como es lógico, al eléctrico. Y era bastante clave ese Galex. Ayer lo perdimos en un combate que sinceramente se hizo bastante bien, creo, en mi opinión. No era, a priori no parecía muy difícil, porque más o menos también la intro mía fue bastante buena, tuve bastante suerte en eso. Pero creo que luego no era difícil el combate en el sentido de que era bastante intuitivo, ¿no? Era en inicial, entonces más o menos sabías a quién le iban a atacar, a quién no, a quién le iban a hacer esto, a quién no. Le podías hacer un gancho, como hacíamos con Gio, por ejemplo, que poníamos aquí a Gio para que Venus nos hiciera bomba lodo. Luego cambiábamos a Rosa o a Hiruki, no afectaba, entonces turno limpio, ¿sabes? Jugamos bastante bien. Creo que fue bastante injusto. He leído por ahí que sí que me mataba sin crítico. Yo creo que no, sinceramente. Creo que no, pero bueno, puede ser que sí. Muchas gracias en los comentarios a Martín Ferrera, a Yolito Arnaez, a Pedro, a Cubon, a Marbazán, a Lucia, a Ronnie, a Rosa, a Charlie, a Silar y a Tomás Ezequiel Ledesma, que creo que es la primera vez que te leo. Así que bienvenido, si es así, si es la primera vez que vienes, ya tienes ahí tu huequito apuntado para un mote. Vamos a repasar comentarios rápidamente. Martín Ferrer, ¿por qué a veces no capturas aun cuando dices que te hubiera encantado? Porque un loque es como, pues eso, un reto. Y lo difícil o la gracia de esto es que solo puedo atrapar el primer Pokémon que me sale en cada ruta. Cada ruta nueva que entramos, el primer Pokémon. Ahí está la dificultad del asunto. Si no, si yo puedo atrapar lo que quiera, evidentemente podría atrapar el Pokémon que más me guste o que yo considere mejor. Incluso capturar al que mejor naturaleza tenga. O sea, no tendría sentido ni tendría dificultad en ese aspecto. Yo le digo a Arnaez, aquí tengo que matizarlo, ¿eh? Arnaez hace crítico, vamos, recibe el crítico, qué injusto. Para mí igual te mataba de mazazo. ¿Club América o Club Guadalajara? Club América. A ver, ahí tengo que matizarlo. ¿Por qué? Porque Arnaez hace crítico porque hace Tajo Umbrío, que tiene alta probabilidad de crítico, y además tiene el objeto Garra Afilada, que aumenta la probabilidad de crítico. Es decir, ese Tajo Umbrío, a lo mejor, no sabría decirte exactamente la cifra, pero a lo mejor en un 90% de las probabilidades siempre va a hacer crítico. No es lo mismo. Mazazo no tiene índice de crítico y estoy segurísimo que no tendría ese objeto de hacer crítico. Ayer nos hicieron 5 o 6 ataques y 3 o 4 fueron críticos. Y no eran ataques, repito, que tengan alto índice de crítico. Por lo que hay que matizarlo, hay que matizarlo. Pedro, muchísimas gracias también por la donación. Hizo una pequeña donación, por muy pequeña que sea, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón. ¿Qué más? Marbazán, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Bastante complicado esto, tendría que haberlo pensado mucho para poder decir algo. Pero si solo tengo que tres cosas, me llevo mis tres gatos y ya está. Me llevo mis tres gatos. ¿Qué más? Cubon, quedará mucho para terminar el juego, ya que estaba cada vez más difícil. Pues queda esta medalla, la calle Victoria, que no recuerdo si era muy larga. Creo que no, en este juego no me acuerdo ahora mismo. Y la Liga Pokémon, ya está, o sea, tampoco queda mucho. Pero es que cada combate aquí en este loque o en este hack room es una movida, es que es una movida. Ronnie, pues Durán no está tan mal. Le puedes cambiar la habilidad a Entusiasmo, que le aumenta un 50% el ataque, pero le reduce la precisión un 10%. Por lo que un objeto que le aumente la precisión, más que te salió bueno en velocidad, puede ser una bestia. El problema es que no tenemos esos objetos, ¿sabes? Sería la lupa, por ejemplo, para que aumente la precisión. Sería la hostia. El problema es que es lo que os decía, que no es justo que todos los combates, todos los gimnasios y todos los combates random tengan objetos competitivos y no nos den acceso nosotros a ellos. Es un poco random eso. Charlie, lo mismo, si el crítico te mataba, yo creo que no, tío. Yo creo que no, pero bueno, pues seguramente. A ver, mazazo es un ataque muy tocho, pero no sé. Y Silar, ¿me has fallado que te guste más o menos? Vale, bueno, de acuerdo, pero no ver Dragon Ball me ha fallado. Hombre, mejor decirte que no lo he visto a decirte que he visto Dragon Ball y que no me gusta, ¿no? Yo creo que es mejor, yo creo que es mejor. Nunca vi Dragon Ball, amigos, ¿qué queréis que haga? A ver, acabo de meter la drogaína. La verdad, la acabo de meter ahora mismo, ¿vale? Tengo 100, 100, 100, 100. Y la proteína que la teníamos aquí arriba, que tenía una, pues lo he metido en 99 más. Y ya está, ¿vale? Tenemos 100 de todo para chetarnos al máximo en cuanto a IVs, porque ya estamos llegando a unos puntos que es que no es viable, no es viable. Entonces, vamos a ver si podemos darle, porque a estos Pokémon, efectivamente, los que ya tenemos desde hace mucho tiempo, no le podemos dar. Efectivamente, pero a Vargas entiendo que sí. Vamos a darle a Vargas el máximo de ataque físico y de ataque especial.
Vamos a ver. Claro, Vargas no lo hemos utilizado prácticamente nada, entonces no tiene EPS. Vale, proteína ya está. Calcio. Esto es ataque especial. Vale, aquí esto no me renta. Me rentaría a Gio. Que sí que le puede subir un poquito, porque a Gio tampoco lo utilizamos tanto. Y a Vargas hay que subirlo también. Tengo que levelear. No he leveleado, ¿vale? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado levelear. Así que vamos a ir seguramente con este equipo, menos Drudigon, que seguramente lo tengamos que quitar, evidentemente, por razones obvias. Hierro, vamos a darle defensa. No, Rosa. Ah, sí, Rosa sí que puede todavía subir la defensa. Mira, mira, pues. Mira si no faltaba ni UPS todavía. Mira si no faltaba ni UPS todavía. Yo lo siento mucho. Si hay alguien que le parece justo, amigo, lo siento. O sea, pásate tú este loque sin este tipo de cosas. Es literalmente imposible, a no ser que atrapes a cualquier Pokémon, el que te salga a ti de las narices y todo a tu gusto. Si no, es imposible. O sea, es que no tenemos acceso. Madre mía, están todos chetadísimos. No tenemos acceso a objetos competitivos, repito. No tenemos acceso a nada, o sea, es muy inviable porque al fin y al cabo siempre partes con desventaja. Necesitas suerte, que estamos teniendo bastante, y luego pensar bien los ataques o los movimientos que haces y tal para no cagarla, sinceramente. Ayer leí un comentario de Manu del anterior vídeo que me decía, me flipa como no me acuerdo cómo era el comentario. Ah, vale, que esto no puede. Y este tampoco, ¿no? Y este tampoco, joder. Joder. Que cómo pillaba yo los combates. O sea, que le flipaba cómo pillaba enseguida los combates para saber por dónde ir. Que le gustaría verme en competitivo. Nada que ver. Ya, nada que ver, nada que ver. En competitivo, nada que ver. Tampoco es que sea el peor del mundo. Pero en competitivo me cuesta mucho leer los movimientos. Hago buenas predicts a veces. Pero por pura probabilidad, claro. Pero no. Nada que ver, nada que ver. Obviamente me encantaría que me vierais en competitivo. Quizá en un futuro no muy lejano me empecéis a ver un poco más en competitivo. He estado jugando competitivo, evidentemente, este año. Pero nada que ver, tío, nada que ver. Aquí no sé si es porque estoy más tenso o disfruto más o está más desenfadado. Pero yo en VGC me pongo súper nervioso, tío. Súper nervioso. O sea, cualquier movimiento que me hacen, empiezo a hacer conjeturas y a dudar. Y es una locura, es una locura. Están todos chetadísimos, esto. Madre, están chetadísimos ya. Vale, hay que darle, espérate, hay que darle caramelos a este tío. Los caramelos se los debería haber dado antes, porque ahora pierde, ¿no? ¿Y UVs? No lo sé, da igual. Vamos a meterlo al 74 a Vargas, porque Vargas en principio tiene que ser muy clave para este gimnasio. Que no sé si será, pues eso, combate single, combate doble, combate triple, combate rotatorio, combate inverso. Yo que sé, a saber qué va a ser. Bastante complicadillo eso, ¿eh? Velocidad extrema. Oh my god. Oh my god. Es clave la velocidad extrema, ¿eh? Pero es que es clave todo lo que tiene, tío. No puedo quitárselo. No puedo quitarle nada, tío. Tiene un ataque. O sea, tiene todo ataques con stab. Físico especial. Es que el mobset ahora mismo de Vargas, quizá como mucho le podría quitar a Bocajarro por demolición para no bajarme estadísticas. Es lo único que a lo mejor me podría llegar a quitar. Y tampoco, te diría yo. 70 Vargas. 71 Vargas. 72 Vargas. Vamos. 73 Vargas. Y 74, a ver esos números de Vargas. 204 en ataque, 212 en ataque especial. Las defensas no son gran cosa, repito. Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal de todas formas. Vale, quito a Drudigon ya. Entramos ya en combate de gimnasio, o sea, entramos ya en gimnasio. Es que no lo sé, a mí me suena que había un combate contra Serena, tío. Y el profesor se fue por aquí, ¿no? Ahora que pienso. ¿No se fue por aquí arriba? Ah, cogería el taxi, o sea, el taxi, el tren este que hay por aquí, ¿no? La vía del tren o algo, no sé. O se ha tirado la vía del tren y ya está, ya ha dicho hasta luego, ¿no? Aquí entiendo que no puedo atrapar, claro. ¿No? Porque yo aquí no puedo hacer surf. Y aquí tampoco. O sea, que entiendo que no se puede atrapar aquí en Pueblo Mosaico. ¡Hola! Uy. ¿Has visitado ya el Museo de Arte de Luminalia? No me acuerdo. Uy, majo, vas a ver que soy un poco preguntona, pero que es que quiero que me cuentes qué Pokémon elegiste como compañero al inicio de tu aventura. Anda, mira, sí que Floaky, ¿eh? Pues como soy una preguntona nata, quiero que comprobar todo lo que sabes sobre el Floaky. Dime, ¿es su altura 0,4? Sí. No. Vamos a ver, ¿no? Entiendo que me da algo. Entiendo que me da algo, vamos a ver. No, no es 0,4, ¿vale? Correcto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Los Floaky pesan 7? Sí. ¡Vamos! Correcto, muchos tendrían que tomarte como ejemplo. Te has ganado un regalito, toma para ti. Agua mística para fortalecer ataques de tipo agua. Es que mira los objetos que me dan, tío. Anda que me da una vida esfera o así. Es que es una locura. Es una locura. Mimético, ese movimiento consigue que durante el combate puedas usar el último movimiento que utilice tu oponente, como si fuera uno tuyo. Qué maravilla que es eso de aprender imitando lo que hacen otros, ¿eh? Ah, pero no me da. Bueno, tampoco me gustaría, la verdad. Tampoco lo utilizaría. No lo utilizaría para nada en absoluto. Hola. Los álbumes te permiten mirar al pasado para recordar las emociones vividas. En Pueblo Fresco puedes hacer que tus Pokémon recuerden movimientos aprendidos anteriormente. Ya, pero para ello necesito escama corazón, que nadie me ha dicho dónde se encuentran. Las escamas corazón, voy a ver. ¿Aquí hay algo? No, no hay nada por aquí. Ni por aquí. No. Esto es el gimnasio, ¿no?
¿Y este quién es? ¿Este quiere combatir? ¿Dónde está el objeto? ¿Aquí? ¡Escama bella! ¡La madre que lo parió! Pensaba que era escama corazón. Pensaba que era escama corazón. ¿Y esto? ¡Poción máxima! Dos hiperpociones y una poción máxima tenemos, ¿eh? Para el gimnasio, cuidado. Por aquí no puedo subir ni nada, ¿no? Ni puedo bajar. Y claro, no puedo atrapar tampoco. ¿Y este qué hace aquí? El agua fresca especialidad de pueblo mosaico. No, 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 no puedo comprar. No puedo comprar. ¡Ojo! ¿Esto es pueblo mosaico? Podemos atrapar, amigos. Podemos atrapar en pueblo mosaico. Vale, espérate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pokémon, Pokémon. ¿Qué Pokémon ponemos? ¿Qué Pokémon ponemos? Ponemos a... Gio, por ejemplo. Gio con brillo mágico. O Vargas. Vargas con... con puño meteoro. A lo mejor no debería de matar, ¿no? No debería de one-shotear a nadie. Ojo que se puede atrapar algo, ¿eh? De tipo agua estaría bien y que pueda aprender algo tipo eléctrico estaría mejor también, claro. Tenemos caña buena o algo de eso, ¿no? Vale, ¿qué cañas...? Espérate. ¿Hay otra caña que pueda yo tener? Super caña, ¿no sería? Super caña Pokémon X. A ver. Para que me salga algo mejor, me refiero. Pokémon, Pokémon X. La entrega un pescador en el club de la pesca de la ruta 16. Vale. Vamos a... ¿dónde está el mapa? Arriba. Vamos a ver la ruta 16, ¿cuál es? ¿Hemos ido a la ruta 16? Yo creo que sí, ¿no? Ruta 17. Ruta 15. Ruta 16. Vale, club de pesca. Y no tengo... yo he pasado por ahí, no tengo la super caña. Me parece rarísimo, ¿no? No, caña buena. Vale, vámonos, ¿eh? Vamos a volar, vamos a volar. Vamos a por Dragonite, vamos a por Silar. Volamos, nos vamos a por la super caña y pescamos ahí. Que con la super caña, evidentemente, te sale algo mejor en teoría, ¿no? Hay otro objeto por aquí, tío. Pero no pillamos un objeto aquí ayer. Ah, ¿otra vez pluma bella? ¿Esto qué pasa? ¿Es que se buguea o algo? ¿O es que siempre te lo dan todos los días? Suena una pluma bella que no sirve para absolutamente nada, espectacular. En fin, vamos a pillar Silar. Hoy capítulo tranquilito, ¿eh? Hoy capítulo de relax, que ayer ya tuvimos bastante. Entraremos al gimnasio, imagino. Pero vamos a intentar chetarnos como se pueda, la verdad. Vamos a meter a Dragon ahí mismo. Vamos a volar. Me extraña muchísimo que yo no entrara a eso de la pesca, ¿no? Me parece muy raro, la verdad. Pero bueno, Silar, vuelo. Y hay que ir. ¿Puedo ir al club de la pesca? No. Ah, hotel de desolación. Ah, vale. Vale, pues vamos aquí. Estaría bien lo de las escamas corazón, voy a mirarlo, tío. Voy a mirarlo porque nadie me ha dicho nada, cabrones. Escama corazón Pokémon X. A ver dónde hay más escamas corazón. Porque necesitamos escamas corazón, Ahora lo miro, ya lo tengo ahí puesto. Vale, hay que ir hacia atrás, ¿no era? Hay que ir hacia aquí, ¿no? Creo que sí, creo que era la ruta 16. Era hacia atrás, de donde hemos venido, me refiero. Ruta 15. Ruta 16, efectivamente. Vale, y aquí me salté el club de la pesca. Vale, es que aquí huimos de todos los combates, ¿no? Si no me equivoco. Claro, aquí intenté evitar todo. Entonces entiendo que me lo saltaría, ¿no? ¡Pero cómo me he visto! Será fácil esto combate, ¿no? No me jodas, como pierdo aquí una vida me rayo vivo, ¿eh? Tres Pokémon. Purugly. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel, Maribel? ¿A qué nivel, Maribel? ¡Vamos! Va, nivel 50, sacamos 22 niveles. Vuelo y no sé si lo mataré. Sorpresa. Qué guay. Qué divertido. Venga, vuelo. Somos más rápido, ¿no? Somos más rápidos, evidentemente. 22 niveles de distancia. Carantoña. ¡Hostia! Como me haga una carantoña crítico, cuidado de matarlo, ¿no? Vale, vale, lo mata, lo mata. Tenemos la tabla cielo, creo que para en todo. Debería de matar, claro, evidentemente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Suana. No tengo nada eléctrico. Pero puede tener algo de tipo hielo, cuidado. Vamos a meter a Rosa, ¿no? Vamos a meter a Rosa que tiene robustez. Hacemos fuerza, lo matamos de una. Y ya estaría. ¡Qué combate más innecesario, de verdad! ¡Qué combate más innecesario! ¿Ves? Si tuviera a Galex ahora, rayo por 4, más rápido, 100%, así que muerto. Pero bueno, fuerza, danza, lluvia, perfecto. No me va a atacar, así que perfecto. Se va a morir, ¿no? Se tiene que morir. Espero, quiero, deseo. La verdad, espero, ¿eh? Fuerza, le saco 22, 24 niveles a este. ¡Vamos! Muerto, perfecto. Venga, por favor, un poquito de turbo. Un poquito de turbo. Mientras voy mirando aquí escamas corazón, a ver. ¿Qué me saca? Venomoth. Seguimos, seguimos. Pokémon X, Pokémon X, Pokémon X, Pokémon X aquí. Vale, ya tengo donde están todas. Vale, luchar, fuerza y muerto. Danza, aleteo, se sube el ataque especial, ¿no era? A ver, reaparece ocasionalmente oculta en la ruta 8. Es uno de los objetos que se pueden obtener al romper rocas usando golpe roca en cualquier lugar, excepto la cueva brillante.
equipada en Loop Disc. Salvajes con una probabilidad del 50%. Hostia, pues voy a ir a por Loop Disc, Loop Disc ladrón y ya está, ¿no? Metemos a alguien que aprenda ladrón y ya está. La entrega Benny en Ciudad Témpera, que eso ya me lo daría, ¿no? Ah, no, superando la Liga Pokémon. En la ruta 852, una oculta. Se encuentra oculta en una roca en la zona oeste de la Bahía Azul. Se encuentra en el exterior de la Gruta Helada. Se pueden canjear en Club Pokemillas. Recogida por un Pokémon con la habilidad recogida. Un Pokémon con la habilidad recogida. Si están al nivel 71 o 100. O sea, del 71 al 100. Oye, no puede ser, ¿de verdad? ¿Qué es esto? Al nivel 71 o 100, la probabilidad es del 10%. Madre mía, no vale la pena. Ninjask. Pereza, ¿no? Esto, tío. Estos combates de mierda, tío. De verdad, por favor, que solo quiero pescar. Aquacola debería matarlo, ¿no? Más rápido, evidentemente. Se sube el ataque por 2. Cuidado, que este ninja me puede hacer daño. No falles la Coca-Cola, ¿eh, Silar? Vale, gracias. No la falla, debería morir de un golpe. A ver. ¿Tiene robustez? Ah, banda focus. Es que es una movida. Es que es una movida esto que te cagas, ¿eh? Es una movida que te cagas. Coca-Cola. Relevo. Se sube el ataque. O sea, le ha subido el ataque al siguiente Pokémon, ¿eh? Cuidado. Que el que entra ahora tiene el ataque por 2. ¿Quién entra? Firou. Cuidado que Firou no va flojito de ataque, precisamente, ¿eh? Pasa que debería ser yo más rápido, ¿no? Aquacola lo mata, ¿no? Vale, lo mata. Lo mata y ya está, fácil y sencillo. Vale, joder, qué combate más innecesario, tú. Qué pereza me está dando, ¿eh? Qué pereza. Pues igual vamos a hoy de ruta tranquila, ¿eh? Nos vamos a por Loop Disc. Metemos a alguien con ladrón. Y le vamos robando, ¿eh? Escamas corazón. Estaría increíble eso, ¿eh? Y es totalmente legal, evidentemente. Más ilegal sería haberlas metido yo con... Las iba a meter, ¿eh? Con el Pokéhex. Pero me parecía feo, la verdad. Entonces la vamos a capturar nosotros, la vamos a pillar nosotros. Con pillar 2 o 3 me sobra, o sea, tampoco voy a estar mucho rato. Y Loopdisk salía bastante fácil, no me acuerdo en qué ciudad era, ahora lo veremos en el mapa. Pero salía bastante fácil. Vale, a ver, no quiero combatir contra nadie, por favor. Es que no sé para dónde es el club de la pesca. A ver si es por aquí. Vamos a poner esto por si acaso hay algo. ¿Dónde está el club de la pesca, tío? No tengo ni idea, ¿eh? Cuidado, que esto puede ser un... alguien. Oye, no puede ser, de verdad. Ya basta. Hoy capítulo de transición, chicos. Lo siento mucho, pero es lo que hay. O sea, tenemos que intentar mejorar al equipo como sea. Evidentemente. Y las escamas corazón en este caso nos vienen increíbles. Pero ¿dónde está el mierda del club de la pesca, tío? Vuelo y muerto Punkabú. Voy a mirarlo, a ver. Club de pesca Pokémon X. ¿Qué ha hecho? Ha evitado el ataque, no sé qué ha hecho. Ha hecho explosión. Tócate los huevos, es increíble. Es increíble, es increíble, es increíble. Es increíble. Punkabú, no, 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 no quiero. No quiero cambiar. ¿Se come este Punkabú el golpe? Increíble turno. Increíble turno. Espectacular. ¿Esta tiene qué? ¿Tiene 4 Punkabús o qué, tío? Tenía 4 Pokémon, ¿no? O 6. Tenía 6. Cuidado. Punkabú, otra vez. ¿Cuánto le quedan? ¿Tiene 5 Punkabús? Vuelo. Bueno, combate rarillo, la verdad, combate rarillo. ¿Qué va a hacer? Se está haciendo explosión o algo así, ¿no? Qué burrada, chaval. Qué burrada. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Si hago así esto grande. Ruta 16, tal, tal, tal. Club de pesca, es una pequeña casa en la que se encuentran 2 pescadores. Si hablas con uno de ellos, conseguirás la supercaña. El otro te habla sobre una modalidad de la pesca. Que se trata de pescar Pokémon seguidos para obtener Pokémon raros de vario color. Nada, vale, no sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está. No sé dónde está, tío. No me pone dónde es exactamente el club de la pesca este, tío. Un poco ñoqui, la verdad. ¿Ves? Estoy aquí, patinadores, me sale esto, la bruja, que será esta, imagino. Gorgeous, madre mía, qué pereza, tú de combate. Pero no, no me dice exactamente dónde. No me sale dónde, tío. No me sale dónde. Vale, luchar, vuelo, qué pereza de combate, tío. De verdad, qué pereza de combate, macho. Qué pereza de combate, tú. Si amplío esta imagen, no me dice dónde está el club de la pesca. No me lo dice. No me lo dice. Vale, Gorgeous es muerto, lógicamente son todos plantas fantasmas, ya que no hay problema. Vale, fuera. Brujalis, ¿ves? Esta es una de las que nos habíamos... me salían aquí en el wiki este.
Vale, por aquí no puedo pasar ahora. Aquí hay una valla. Valla cigüela, que no me acuerdo para qué sirven, pero bueno, una valla, algo menos es nada. ¿Dónde está el club de la pesca, tío? No quiero combatir. ¡Joder, tío, de verdad! ¡Qué día llevo! Tengo repelentes a la que pienso, tío. ¿Por qué no me pongo un repelente? Es que no pensaba que hubiera tanto combate aquí, tío. No me acordaba, de verdad, ¿eh? No me acordaba. De verdad que lo siento, ¿eh? Si el vídeo está siendo un poquito tal, pero creo que es lógico. O sea, y aunque no lo veáis lógico, lo voy a hacer igualmente. O sea, no me la voy a jugar a morir o a no poder usar un Pokémon en concreto porque tal. O sea, no, no, no. Necesito las camas corazones, las necesito ya. Aquí no tendría que haber combate, ¿no? Ah, pero tampoco hay nada. Vale. Por aquí abajo. Mierda. Ah, es un combate doble que tiene que ser una mierda. Es que no me sale, tío. Mirad la imagen que estoy viendo. Me sale esta imagen, pero yo no sé qué es el club de la pesca. O sea, será por aquí a lo mejor, esta casa. Es que no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. A ver, dos Pokémon. Va, ¿qué tenéis? Alakazami Gardevoir, chaval. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Tengo dos dragones encima, ¿eh? Gardevoir es... Se ha copiado la habilidad compensación. Vale. Aquacola a Gardevoir. Me da igual, no me va a matar ni de coña. Y Tajumbrío a la Kazam. Y mueren los dos de una. Aquacola, le saco 20 niveles, tío. Tienen que morir. O sea, por narices, ¿no? Ah, bueno, no, claro, tiene compensación. Tiene compensación, claro. Psíquico a Arnaez. Aguanto bien, aunque tenga mucho ataque especial. Tajumbrío muerto. Tiene que morir 100%. Y golpe crítico, ¿ves? A eso es a lo que me refiero. La probabilidad de crítico es tan alta que tengo que darle casi siempre crítico. Entiendo que Gardevoir no me mata, ¿no? Fuerza lunar, aunque sea hada, no me mata. Le saco 20 niveles, tío, no me jodas, ¿eh? ¡Mama! ¡Mama! Me mata el siguiente golpe, pero lo debería matar porque soy más rápido, así que... ya está, debería de morir. ¡Hostia, ¿no? Menuda hostia me ha dado. Bueno, debería morir ahora ya, porque ya no tiene la compensación, claro. Debería morir ya. ¡Mama, eh! ¡Qué hostia me he dado, tú! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué barbaridad! Vale, fuera este combate doble. Seguimos por aquí. ¿Será por aquí? Que por aquí no fui. Fuerza. Vale. Por aquí. Y por aquí. ¿Aquí qué hay? Aquí hay para hacer corte. Que no sé si eso me lleva a la casa. A ver, cuidado, que no quiero combatir. Vale, mira, aquí hay una casa. ¿Será esto? Dime que sí, por favor, que no me apetece. Sí, es esto, es esto. Muy buenas, te lo digo, Jero. Me da a mí que a ti también te gusta eso de salir a pescar solo para encontrarte con Pokémon en el agua, que no me equivoco. Pues si te interesa esta caña que tengo aquí, es para ti. Claro que me interesa. Vale, tenemos la super caña, chicos. El otro simplemente me hablaba para enseñarme lo de pescar y todo eso, o sea que no voy a hablar. Pereza máxima, la verdad. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a poner el esto por si acaso hay algún objeto, porque por aquí no hemos estado. Mira, ¿ves? Está ahí, ¿no? Sí. Está aquí ese objeto, ¿eh? ¿Y aquí hay algo? Mira, un objeto. Buceobol, espectacular. Imagínate que sale una hiperpoción, tío. La triunfada es menina, ¿eh? La triunfada es menina. Vale. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. No puedo, vale. ¿Tengo surf en alguien? Creo que no, ¿no? No, no tengo surf. No tengo surf, así que me estoy dejando un objeto aquí, ¿no? Ah, no, espérate, que sí que puedo. Repelente, espectacular. Espectacular, ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena, vamos a investigar un poquito esta zona rápidamente. Vale, pues si hay algún objeto me refiero. No, no quiero pelear contra nadie más. Aquí no hay nada. Aquí están las florecitas. Y por aquí voy a otra ruta. Por aquí voy a otra ruta y puedo atrapar. Cuidado, cuidado, ¿eh? Hola. Solo dejo pasar a los que pueden llegar hasta la ruta 15, porque significa que son unos fenómenos. Ah, o sea que por aquí ya he venido. Entiendo. No, no, yo por aquí no he venido. Pero esto que lleva a Ciudad Luminaria a lo mejor. Efectivamente, sí. ¿Por aquí ya hemos pasado entonces? No recuerdo, la verdad, ¿eh? No recuerdo haber pasado por aquí, pero bueno. Vale, pues nada, volamos otra vez. Lo siento por haber perdido tiempo, pero repito, creo que es estrictamente necesario. Volvemos a Pueblo Mosaico, que podemos atrapar. Me quito esto de aquí. Esto hacemos así. Esto hacemos asá. Volvemos a Pueblo Mosaico. Pescamos, capturamos en Pueblo Mosaico. Y luego nos vamos a por Loop Disc, ¿eh?
Vamos a por unos cuantos Ludwigs. Tenemos que meterle ladrón a algún Pokémon que pueda aprenderlo, evidentemente. Pero vamos a por Ludwigs, 100%. A pillar dos o tres escamas corazón. E intentamos, que a ver si es rápido, que en teoría debería ser bastante rápido eso. E intentamos, repito, recordarle a Arnaez. No, Arnaez no, perdón, a Joker. Le recordamos Testarazo, que es God para él. Y ya estaría. Vale, vamos a ver, por aquí vamos a tirar esto porque cada dos por tres están apareciendo objetos así random y no sé por qué, pero por si acaso, ¿sabes? No vayamos a perdernos nada. Era aquí, ¿no? Sí, aquí. Vamos a ver, bolsa, como no pueda pescar ahora me voy a rayar, ¿eh? Super caña. Vale, sí, sí que podemos, amigos. Vamos a ver. Por favor, pesca, 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 pesca. Pesca, pesca, pesca. No pesca. No pesca. Que no pesca. Que no pesca. Super caña. ¡Que no pesca! Vamos, por favor, ¿eh? Vamos, por favor. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! Oye, a ver, que hay un poco de contaminación en ese lado. Vamos a cambiar un poquito. ¡Super caña! Si no pillo a alguien con surf, ya está, ¿eh? Me meto ahí con surf. ¡Vamos! Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué no pesco nada, tío? ¿Para qué mierda he pillado la supercaña? ¿Para que no pesque nada? Por favor. ¡Primer Pokémon de Pueblo Mosaico! ¡Poliwhirl es perfecto! ¡Agua lucha! ¡Es perfecto! El hielo se la pela. Y se la pela también el... O sea, y encima hace daño con el tipo lucha. ¡Cuidado, eh! Está a nivel 45, no le puedo atacar con absolutamente nadie, tú. Me queda una Veloz Ball, que obviamente me da igual que me quede una. Por favor, atrápate, Poliwhirl, que no tengo forma de atacarte, tío. No tengo forma de atacarle, eh. Dos, tres. ¡Atrapado, Poliwhirl! Ojito, porque puede ser Pokémon muy clave. Puede ser Pokémon muy clave. Muy, muy clave. Vale, vamos a ver. Había comentado a alguien que no tenía mote, creo. Tomás Ezequiel Ledesma. Vamos a llamarle Ledesma. Poliwhirl, me gusta. Me gusta este Pokémon. Me gusta mucho. Lo malo es que es físico también, Ledesma. Ahí está. Ojo este Poliwhirl, Como haya salido con buena naturaleza, cuidado, 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 cuidado. Es más físico, ¿no? Poliwhirl. O sea que la naturaleza buena sería la firme. Bueno, un ataque físico, malo un ataque especial. Sería God, ¿no? Aunque no sé si puede hacer. Me suena que se podía hacer híbrido ese Pokémon, ¿no? También. O estoy yo fumado. No lo sé. No lo sé, la verdad. Vamos a verlo. Vamos a verlo ya directamente. No quiero perder ni una milésima de tiempo en pensar. Vamos a ver. Malo en defensa especial, bueno, velocidad. Pero ¿por qué malo en defensa siempre, tío? ¿Por qué malo en defensa? Tiene tambor. Y tiene la roca del rey. Para evolucionarlo a Politoed, ¿no? A ver cómo evolucionaba. Poliwhirl. Poliwhirl. Evoluciona con la piedra agua a Poliroath. Y con la roca del rey a Politoed, efectivamente. Vale. Politoed no me interesa, me interesa Poliroath. Ha salido, sí, es más físico, es más físico. Hostia, con tambor, cuidado, Tambor, más restos, más valla, Cidra. Cuidado, Que me pongo full ataque, tú. Que no me para nadie, Pasa que las defensas, claro, no están para aguantar mucho. También está el nivel 45, hay que subirle 30 niveles y evolucionarlo. O sea, tiene que mejorar mucho. Ahora, la velocidad no es nada mala, Duplica todo lo que tiene. O sea, cuidado porque este Poliwhirl. Por cierto, ayer miré la guía para ver cómo evolucionar a Graveler. Porque hay una guía que te pone cambios evolutivos en cuando te descargas el juego. Graveler evoluciona con felicidad más un nivel. Es decir, cuando tenga la felicidad al máximo. Así que voy a meter un momento a Sylar para hacer lo que tenemos que hacer. Así que tendré que, fuera de cámara, darle felicidad. No sé cómo hacerlo, pero lo haré, ¿vale? O sea que probablemente a lo mejor mañana ya tengamos un golem, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, ¿dónde era? ¿Pueblo Petroglifo o algo así? Era por aquí, ¿no? Ciudad Relieve, Ciudad Relieve. Aquí era donde atrapamos a Ludwigs. Que nos vamos a poner que la caña. ¿A estas alturas que teníamos? ¿La caña buena, la caña vieja? No lo sé. La verdad, pero necesito enseñarle a alguien ladrón. A alguien le necesitamos enseñar ladrón para robar ese objeto. Entonces, vamos a ver, bolsa. ¿Quién puede aprender ladrón de los que tenemos aquí? Porque tenemos la MT, ¿no? Sí. Lo puede aprender Mr. Mime. Mr. Mime tiene psíquico, brillo mágico. Vale, le quito la Protect, ¿no? Le quito la Protect. Que sí que tenemos la MT para volver a enseñársela luego y quitarle otra vez ladrón y ya está. Perfecto.
Perfecto, sí, porque de todo esto, pantalla luz, no sé si tenemos la MT, creo que sí, pero da igual, le quito protección, que la tengo seguro porque la acabo de ver y ya está. Le quitamos prote, le metemos el ladrón y que vaya robando objetos. Tengo que quitarle el objeto también. Ahí está, Gio, mover, y encima lo vamos a one-shotear, así que no corremos peligro de ningún tipo. Le ponemos el primero, no, mover, no, perdón. Objeto, quitar, le quitamos el restos, tenía restos, es verdad. Tenía restos, y en principio era aquí abajo, donde nos salió el loot disc precisamente, ¿no? De hecho es que, claro, aquí nos salió el loot disc que lo intercambiamos, si no me equivoco. Vale, con la caña buena sería, ¿no? A estas alturas de la vida, yo creo que sería la caña buena. Entiendo que sí, vamos a ver. Vamos a probar, vamos a probar, y con esto finiquitamos capítulo y tranquilito, quizá aburrido, de transición y tal. Pero es lo que hay, chicos, o sea, hay que hacerlo porque es obligatorio para, de cara al gimnasio, poder estar al 100%. O sea, es que si no, no es viable, si no, no es viable. Vamos, 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 ahí está. Que sea Lundis, por favor, que sea Lundis, por favor. No, Fineon, en serio, tío, en serio, está feo, está feo, está feo. A ver, le saco 30 niveles, tío, prácticamente, ¿no? O sea, lo debería de guasetear con ladrón, ¿no? Aunque yo no sea físico y sea especial. No lo mato y encima no tiene ningún objeto, ¿no? Espectacular. Espectacular. Bueno, ya que estoy, lo ataco y me lo cargo. ¿En serio? ¿No mata? Yo, a ver, sí que tengo que ese ataque físico. No tiene estado, por favor. Pero hostia, qué defensa la metió a Fineon, tú. No tengo ningún objeto, entiendo, ¿no? Me saldría ahí, ¿no? Me saldría la esa de como que pilla un objeto. No, no tengo nada. Vale, por favor, Lundis, aparece. Aparece, hijo de mi vida, caña buena. Eras tú, seguro que la probabilidad de Lundis es de 90% y de Fineon de 10%. Y me ha salido Fineon. Vamos, vamos, vale. Vamos a ver, por favor, Lundis. Por favor, Lundis. Está raro esto, ¿no? Se puso turbia la cosa, ¿no? Igual sí, ¿no? ¿Hago caña vieja? Pero a esta altura yo tendría la caña buena, seguro, ¿no? Vamos a probar con la caña vieja, a ver qué sale. Igual con la caña vieja siempre te sale el Lundis, ¿no? Como en todos los juegos de Pokémon que siempre te salía Magikarp con la caña vieja. Entiendo. ¡Vamos! ¿Cómo que he tardado demasiado? ¡Pues si le he dado el momento como todo el rato! ¡Imbécilo! Oye, por favor, ¿eh? ¡Vamos! ¿Vale? ¡Le da igual de rápido! ¡Le da igual de rápido! ¡Lundis! ¡Lundis! ¡Está! ¡Ay, Galex! ¡Galex! ¡Me duele! ¡Me duele, Galex! Nada, fuera. No me va a salir ningún Lundis, tío. Atrapamos aquí a Lundis, ¿verdad? Si no lo hago fuera de cámara, pero es que no me gustaría hacerlo fuera de cámara porque quiero también que lo veáis, yo qué sé, por el hecho de que tampoco quiero hacer trampas o que nadie piense, mejor dicho, que hago trampas o cosas así, ¿sabes? Por favor. Y porque forma parte también de la historia, al fin y al cabo, pues forma parte del llegar a, ¿sabes? Si tú imagínate que pasamos este gimnasio sin perder ninguna vida y recuperamos una vida, y esto tiene que ver, ¿sabes? Por las escamas corazón, por el testarazo, por todo eso. ¿Vamos? ¿Vale? He tardado más que antes, es increíble. Vamos a ver, Lundis. ¿Qué hago? Utilizo la supercaña. Vamos a probar con la supercaña, a ver. Dos Fineon, dos Staryus. Rarillo, ¿no? ¿Era aquí, no? ¿El Lundis? O igual era en otro lado, no lo sé. Igual era en otro lado. No tengo ni idea. Vamos a probar con la supercaña. A ver si me sale algo distinto. Supercaña, usar. Pero en teoría no, con la supercaña me debería salir algo con más nivel y mejor, ¿no? ¿Vale? O sea, qué rápido ha salido. Vamos, Lundis. Relicanzo. Me he cagado, ¿eh? Cuando he visto eso, no sé por qué me ha parecido Fibas. De repente, en mi cabeza era Fibas. Vale, no sé si puede tener algo, pero me la pela. La verdad, no creo que tenga una escama de corazón, sinceramente. ¿No me va a salir Loop Disc en ningún momento, tío? Cuando me sale, o sea, ¿dónde me sale? Me sale aquí, ¿no? Yo diría que me salió aquí, tío. Porque luego fuimos justo al centro Pokémon este a intercambiarlo. O fue más, es que igual fue más atrás, ¿eh? Igual fue más atrás. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Vale? Oye, de verdad, es absurdísimo, tío. Estoy tardando todo el rato lo mismo, literalmente 0,02 milisegundos. O sea, es que no tardo más. No puede ser, hombre, no puede ser. Vamos. Sí que le estoy dando al momento. Le estoy dando al momento. A ver, Loop Disc. Hostia, Clawitcher, digo, ¿qué es esto? No, no me acordaba de Clawitcher ni de su existencia, la verdad. Pues nada, no me sale Loop Disc aquí. No me sale Loop Disc aquí. Vámonos a otra parte. Era por aquí, yo me acuerdo que lo atrapé por aquí, a Lundis. Y yo diría que es aquí. Pero bueno, ahora por lo que sea, pues no sale. Vamos a poner esto porque aquí en la arena siempre pueden aparecer objetos. Mira, aquí tenemos golpe roca, que en su día no podíamos hacer. Tenemos ahora golpe roca con Rosa. Vamos a ver, porque igual aquí hay algo, ¿no?
Aunque no tiene pinta. Ah, Pokémon derrota. Ahora me sale Ludwig, ¿te imaginas? Aquí, en la roca. No, me sale Diwibel. Diwibel para este gimnasio sería God también, ¿eh? Tipo roca, bicho. Sería God. Sería God, la verdad. A ver, ¿hay algo por aquí? No hay nada. O sea, no sirve literalmente para nada. Vale, vamos a probar aquí. Pero esto sigue siendo la misma ruta, ¿no? Ah, no, no, claro, ya no es la misma ruta, claro. Esto es una ruta. Y lo otro era la ciudad de la que estábamos. Vale, caña buena. Yo creo que utilizamos la caña buena, tío. No puede ser que no me salga Ludisk. Sinceramente, o sea, no puede ser. No puede ser. Vamos. Vale. Ahora he tardado más y me lo coge igualmente. Es increíble. Ludisk, por favor, aparece. Oye, de verdad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Lo voy a tener que hacer fuera de cámara, chicos. Llevamos 36 minutos. No quiero hacer esto más largo. Se me está haciendo pesado hasta a mí, tío. O sea, pero no tiene sentido. Ludisk debería ser un Pokémon muy genérico, ¿no? Muy normal. Igual no, ¿eh? Igual está bajado el índice y tuve suerte. Hostia, pero qué suerte, ¿no? Me salió Hiruki, que es totalmente clave en el equipo ahora mismo. Bueno, ha sido clave durante toda la historia. Vale. Por favor, Ludisk, aparece. Me sale Corphish, o sea, Clownchester todo el rato, tío. Pruebo con la caña vieja 2. Pruebo con la super caña 2. Otra vez, como hemos hecho antes, y ya está. Si no, lo hago fuera de cámara. Sí, lo siento mucho. Pero bueno, ya veis que lo estoy haciendo. O sea que no voy a hacer trampas. O sea, no me sale. Es que me da igual hacerlo, la verdad. Sinceramente, caña vieja. Además, que no me cuesta nada. Que es perder media hora de mi vida. Que tampoco, ¿sabes? No tengo nada que hacer. Más importante. O sea, no tengo nada en la vida, por desgracia. Vale, he tardado un huevo, He tardado un huevo en apretar. Vamos. Con la caña vieja me sale lo mismo, literalmente. Es absurdo. A menos nivel, lógico. Pero que no me sale Ludisk, tío. ¿Qué es esto? No entiendo nada, No entiendo nada. Caña vieja. Al final me va a salir un Shiny, ¿eh? Pero si me sale un Shiny de esto, no me interesa tampoco. Es que no me rentan. No me renta para nada. Vamos. He tardado un huevo también. Por favor, Ludisk. Ludisk. ¡Oh! Skrull molaría mucho, Pero sería otro dragón también, ¿no? Dragón agua, ¿no? Dragalge. Está guapísimo este diseño. Es un caballito de mar, ¿no? Literalmente, como Horsey. Literalmente. Vale, pues nada, probamos dos con la super caña y nos vamos a tomar por saco, ¿vale? Ya está, ya mañana. Mañana entiendo que tendré, si me acuerdo, la a Golem evolucionado, ¿vale? Con la felicidad. Y pues pillaré los Ludisk que pueda, sinceramente. O sea, si pillo uno, pues uno que pillo. Depende de lo que me lleve, el tiempo que me lleve. Tampoco quiero estar aquí toda la tarde, todo el día. Pero es estrictamente necesario ahora mismo. Es estrictamente necesario. Vamos. Con la super caña no pesco nada. Con la super caña no pesco nada, es increíble. Es increíble. Usar. Vamos, por favor. Péscate. 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 Qué pesado el vecino, ¿no? Poquito pereza. Dando martillazos todo el día. Sí, lleva dos o tres días así. Vamos a ver, por favor. ¿Puede ser real esto? ¿Que no me salga nada con la super caña? Vale, he tardado un huevo. Por favor, Ludisk, aparece ya, tío. Quillfish. Menos mal que esto no me ha salido. Menos mal que esto no ha sido Pokémon de ruta. No entiendo, No entiendo. Yo juraría que lo atrapé aquí, tío. Juraría que lo atrapé aquí. Pero no me sale nada. Están taladrando. Lleva como dos o tres días martillando, taladrando. Yo no sé qué está haciendo en su casa. Se le va a caer la casa al final. Vale, último Pokémon. Por favor. Nada, Quillfish. Ah, toma por saco. Lo voy a hacer fuera de cámara, chicos. Lo siento mucho por haber perdido el tiempo. Pero es lo que hay. Está taladrando, sí. Está taladrando. ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana de un miércoles. Y está taladrando. Es espectacular. En fin, por si acaso molesta el ruido, que tampoco quiero que moleste. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana. Joder, qué pesado. Me está poniendo muy nervioso. Mañana. Intentaré tener las máximas escamas corazón que me dé la vida, porque estoy hasta las narices, la verdad, y tengo que hacerlo. Y ya estoy hasta las narices, llevo 10 minutos. Imagínate hacerlo fuera de cámaras aburrido sin hablar. Intentaremos tener las escamas corazón para poder recordar movimientos importantes, sobre todo a Joker con testarazo y lo que podamos recordar la Rosa, Hiroki, a Ronnie, a Sila, yo que sé. Todo lo que se le pueda recordar a cualquier Pokémon. Si consigo pillar muchas, que lo dudo mucho, pillaré 2, 3 como mucho, no creo que pille más. Intentaré tener a Golem evolucionado. Y tengo que ir a por la piedra agua, porque creo que piedra agua no nos quedan, ¿no? Teníamos una que ya la utilizamos o algo así. ¿Puede ser? No lo sé. Entonces me tocará ir a por una piedra agua, que no sé si la vendían en algún sitio, creo que sí, ¿no? Piedra solar... Creo que la vendían en algún sitio, pero da igual, en Bosque Novarte con ladrón, si me salía un mono de esto de agua, la pillaba, que fue como la pillé la última vez.
Y no me costó, bueno, a ver, tuve suerte igual, a lo mejor, pero la segunda o la tercera me salió. Tengo todas las piedras menos la agua, ¿no? Es espectacular. Tengo todas las piedras menos la agua. Es increíble. Piedra noche, piedra alba, piedra solar. Es increíble. Sí, 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 todas. Todas, todas, las tengo todas menos esas. Es increíble. Piedra día, piedra lunar, piedra trueno, piedra hoja, piedra fuego. Madre mía, de verdad, ¿qué es esto? ¿Qué es? Porque tengo una piedra hoja aquí y luego una piedra hoja aquí. Porque no se juntan, ¿no se juntan las piedras? Rarillo, ¿no? Rarillo, bueno, en fin. Mañana intentaré tenerlo todo porque mañana en principio entramos ya al gimnasio, ¿vale? Hoy había que calentar un poquito la cosa, atrapar nuevo Pokémon que no sabía que se podía atrapar. Y capítulo de transición para prepararnos, porque estamos en la recta final. Tened en cuenta que habrán capítulos ahora, a partir de ahora, así, tranquilitos, de pensar las cosas, de hacer las cosas, de intentar mejorar el equipo lo que sea, o lo máximo. Porque cada combate ahora mismo es literalmente una final. No podemos wipear. En caso de perder todos los Pokémon o perder un combate, perderíamos el loque. Y me gustaría por lo menos tener las 8 medallas. Ya si no llego a la liga, mala suerte. Pero haber dicho tengo las 8 medallas, ya creo que sería un mérito teniendo en cuenta la dificultad del juego. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Lo siento, repito, si el vídeo os ha parecido aburrido. Es lo que hay. Y nos vemos mañana con más.